¿Qué te pasa? Estoy tratando de encontrar una explicación. ¿Una explicación? ¿A qué? A nada. Solo que ahora estoy dudando del gran cariño que Ivana y mi tía dicen tenerme. No sé por qué estás diciendo esas cosas, pero date cuenta que últimamente tú te has alejado mucho de ellas. No me refiero a estos días, Benita. Me refiero a toda mi vida. Perdóname, pero no entiendo de qué estás hablando. Es muy triste darse cuenta de que finalmente uno está sola en la vida y que ya no puedes confiar en las personas que quieres. Tú puedes confiar en mí, Valentina. Y déjame decirte algo más. No me importa lo fría y grosera que te puedas portar conmigo. No importa si a fin de cuentas tú y yo no llevamos la misma sangre. No me importa que me prohíbas decírtelo. Para mí, tú eres mi niña. Eres la hija que nunca tuve. Y te guste o no, voy a estar contigo hasta el día en que Dios me dé vida. Adelántate a la tienda y compra lo que te cargó Benita. Yo te alcanzo en un momento, voy por dinero. Sí, señorita. Hola, Chuy. Hola, señorita. ¿Y qué haces aquí? ¿No vas a la escuela? Pues a veces. ¿Cómo que a veces? Es que la escuela está aquí en San Pedro. Y como yo vivo hasta la Hacienda Montesinos, pues mis papás no pueden traerme todos los días. Pero a lo mejor el otro año sí pueden. Ojalá, Chuy. Ojalá. Ay. Con que ahora te dedicas a tirar cercas ajenas, Valentina. ¿De qué me habla usted? De mi cerca. Hoy amaneció en el suelo. Pues era porque usted no la levantó bien. Por supuesto que sí. Pero alguien se encargó de tirarla. Es más fácil destruir que construir. Si estás de acuerdo, ¿verdad? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Puede ser que nada directamente. Pero tu guardaespaldas sí. Claro. Él está acostumbrado a hacer el trabajo sucio que tú le ordenas. ¿O me equivoco, Valentina? Piense lo que le dé la gana. Eso fue lo que pensé. Ay, vámonos, Chuy. ¿Dónde está el gerente de este banco? Quiero hablar con él. Yo soy Moisés Macotel, a sus órdenes. ¿Qué se le ofrece? Por principio, que le llame la atención a su empleado. ¿Por qué? Por inepta. Hace días solicité unas chequeras y según esta señorita no las tiene. Dorotea, ¿está segura? Sí, señor Macotela. Ya revisé todos los paquetes y no están los de la señorita. Lo siento mucho. Algo extraño debe haber ocurrido. Todos ustedes son unos ineptos. Y algo extraño va a ocurrir que los hará perder sus empleos. Entiendo que esté molesta, pero algo podríamos hacer. Acompáñame en mi escritorio, por favor. Voy a llamar a la matriz para ver qué ha sucedido con sus talonarios. Tome asiento, ¿sí? Por favor, ¿cuál es su nombre? Soy Valentina Villalba. Mil disculpas, señorita Villalba. Lo que pasa es que no sabía quién era usted. Su paquete de chequeras lo tengo yo. Sucede que todavía no tenemos registrada su firma. Como trámite lo hizo el licenciado Galeana. Aquí está. Solo necesito su firma para concretar todo. Si me hace favor. Aquí. Es un placer atenderla personalmente. Nuestro banco siempre ha manejado las finanzas de su hacienda. Bueno, incluso desde que vivía su señor padre, don Rogelio Villalba, a quien tuve el gusto de conocer. Espero que este pequeño incidente no le haya causado una mala impresión de nuestro banco, que es su banco. Gracias.
Por último, si me hace favor, una firma aquí de recibido. Vamos los dos, la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar.